Y la ministra de Salud pidió a la Asamblea autorizar la interrupción de los embarazos en los casos con más riesgo para la madre. Violeta Mengíbar dijo que la reforma debe definir que todo sea con respaldo de exámenes y el consentimiento de la mamá. Este llamado yo lo hago desde la estricta perspectiva de la salud pública y de salvar vidas. La ministra de Salud prefiere no hablar de la despenalización del aborto. Ella cambia el término y habla de la interrupción de embarazos. El llamado que nosotros hacemos es que esto se haga previamente que haya un dictamen médico y previamente que haya un consentimiento de la mujer a que le practiquen la interrupción del embarazo. Pide a los diputados avalar este procedimiento médico en los casos donde el feto no tenga posibilidad de vida y que la madre corra peligro. Hemos presentado el caso de las mujeres que han sucumbido en nuestra red pública en varios temas: asociación, embarazo, enfermedad crónica. Ejemplo, embarazo, cáncer, embarazo, diabetes. Un escenario que se está repitiendo mucho en El Salvador, sobre todo por el incremento de las enfermedades crónicas y terminales. En las mujeres están aumentando, por lo tanto sigue el riesgo de que haya una asociación entre embarazo y una enfermedad crónica, renal, cardíaca. Violeta Mengíbar hizo otra petición a los legisladores que le aprueben el préstamo de 170 millones de dólares para la construcción de un nuevo hospital Rosales. El Rosales tendría 3 torres médicas, 712 camas, 25 quirófanos, 67 consultorios médicos para atender cerca de 30 especialidades. El dinero también alcanzaría para instalar otro centro de atención en Nejapa. Ya tenemos una del Consejo Municipal de Nejapa, una donación para hacer un precioso hospital de segundo nivel. El crédito es del Banco Interamericano, que ha dado al país hasta el 7 de agosto para aprobarlo. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.